de cómo hacer un desayuno bueno, bonito y cualquier persona que lo pueda hacer, que es unos huevos rancheros en su jugo. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para hacer este desayunito. 4 tortillas, aceite de cualquier clase menos de carro, nor de pollo, orégano, 4 huevitos, salecita, pimienta negra, 2 tomatitos, 1/4 de cebolla, 1 hojita de laurel, 4 chilitos de árbol seco. Si usted quiere que le salga un poco picante, agréguele los chiles. Si usted no quiere que le salga picante, no le agregue chiles. 1/4 de una cabecita de ajo. Eso es todo lo que se ocupa. No se les olvide lavar sus ingredientes. Yo ya tengo todo lavado. Ponemos todo a cocer en una cazuelita. Esto lleva 2 tazas y media de agua. Pasamos a ponerlo a cocer durante unos 12-15 minutos. Usted lo ve ya cuando esté hirviendo, ya casi está listo. Ok, mire, la salsita ya está. Usted cuando vea que los tomates ya están partidos, que los tomates ya se partieron, mírenlos. Ya está blandito el chile, miren. Luego lo cambia de color, eso ya está. Apáguela, déjela enfriar durante unos 10 minutos y luego pasa a molerla. Después que la salsa ya está lista, pasamos a ponerle, mire, póngale poquito orégano, mire, cualquier cosita nomás. Ahí está. Le ponemos nor de pollo, mire lo que la va a poner. 1/2 cucharadita nomás, ahí está. Nor de pollo, ponemos salecita, esa poquita, la tapamos y pasamos a moler. Ponga su aceite a calentar, no tiene que ponerle mucho, mire, más o menos donde la tortilla no se tape, sino que lo cubra. Ya cuando el aceite está caliente, ¿cómo se da cuenta que está caliente? Empieza a oler aceite. Pasamos a poner la tortilla, mire. Como que va a hacer tostadas, pero no las va a hacer. Mire, le voy a decir la forma fácil. Ahí está. Y luego la voltea. Esto ya está. Ahí está. Le voy a enseñar 2. La pone la otra. Use sus tenazas. No use su mano porque esto es peligroso. Mire, en cuanto esté caliente, mire, ya está haciendo burbujitas. Ya está listo esto. Estos no son tostadas. Nomás para que agarre un sabor típico latino. Después que su cazuela está calientita, pasamos a estrellar los huevos, mire. Agarra sus huevitos, porque esto lleva huevos estrellados. Mire, ahí va 1. Ahí va 2. Échenle su salecita, mire, poquita nomás, ahí está. Ahí está, y le pone poquita pimientita. Ahorita le vamos a agregar la pimienta. Así como que los baña, como que los baña. Mire. Mire nomás qué bonitos. Mire qué bonitos. Ahora ya que tiene un segundito, ahí le pone su pimientita, mire. Poquita pimientita nomás en cuanto al gusto, mire. Ahí está, nomás que tenga poquito. Y luego báñelos, báñelos con aceitito para que agarre el saborcito de acá. Usted puede hacer el huevo revuelto, puede hacerlo en torta. Pero regularmente y típicamente los huevos rancheros son estrellados. Ahí está listo. Pasa a moverlo. Y a ponerlo. Mire, con mucho cuidado no se vaya a quemar. Que tenga sus huevitos ya estrelladitos, pasa a ponerle su salsita, mire. Mire nomás. Mire qué delicia. Ay, se me está haciendo agua a la boca. Mire qué delicia, poniéndole la salsita, mire. Con esto, si su marido no está enamorado de usted, ¡ja!, con esto va a quedar rendido a sus pies. O su mujer, o al revés, mire nomás. Báñelos, báñelos, como que es un baño de María, mire nomás. Esos son huevitos rancheritos. Mire qué chulada es, Maes Prieto. Bueno, muchas gracias. Estoy bien feliz de que me hayan dejado entrar a sus hogares. Espero que este segmento de cómo hacer huevitos rancheros en su jugo para chuparse los dedos les haya servido de gran ayuda. Suscríbase a mi canal, hágame un like,
Suscríbase y acuérdese del pacto que tenemos. Toque la campanita donde quiera que esté. Hasta luego y nos vemos en el otro segmento.